Esencia, él se dio cuenta de que lo estaban robando. Estas comisiones son una burrada y son tan altas que prácticamente hacen imposible para el inversionista ganar dinero a largo plazo. Tus bancos siempre te ofrecerán lo peor de lo peor de lo peor, y aquí es donde uno se pone en modo asesino o serial killer. En 20 años pagarías más de 18 mil dólares únicamente en comisiones. Es del tipo de porquería que le meten a sus clientes los bancos. Todo lo que tú no te ganas, se le está ganando realmente el banco. En este video te voy a explicar cómo evitar pagar altas comisiones por tus fondos de inversión o por tus vehículos de inversión. En este ejercicio práctico te voy a explicar cómo evitar pagar 18 mil dólares en comisiones, lo cual es una verdadera estafa, pero que ocurre con demasiada frecuencia. Si esto te interesa, entonces te invito a comenzar. Como te dije al principio, este video resulta de un ejemplo real y lo utilizaremos para realizar un ejercicio práctico. De tal forma que cualquiera de ustedes pueda utilizar esta información para tomar mejores decisiones de inversión, para que construyan criterio. Pero para que todos entiendan un poco mejor, los pongo en contexto. Hace relativamente poco me reuní con un muy buen amigo y él me preguntaba acerca de por un vehículo de inversión, por un fondo de inversión en el cual llevaba invertido hace algunos años. Y la pregunta iba en el sentido de si es un fondo de inversión idóneo, si era algo que le convenía a él mantener o si por el contrario existían mejores alternativas. Cuando yo revisé este fondo de inversión, cuando analicé las métricas y las variables más importantes, y cuando vimos los resultados, cuando vimos los números concretos, tanto mi amigo como yo nos cabreamos, porque en esencia él se dio cuenta de que lo estaban robando. Y entonces, cuando yo vi su reacción, en lo único que pensé es que esto realmente ocurre con más frecuencia de la que se piensa. Porque muchas veces la mayoría de los inversionistas particulares toman decisiones sin el conocimiento suficiente, sin la información adecuada, o sencillamente no tienen tiempo para entender claramente en qué están invirtiendo. Y para comenzar este video voy a explicar en qué consiste el fondo de inversión en el que él está invertido aquí en España. Pero esto es solamente un ejemplo, ustedes aterrícenlo a su propia realidad por si les puede estar ocurriendo algo parecido. Vamos a utilizar criterios que ustedes podrán utilizar a su favor para tomar mejores decisiones. El fondo de inversión se llama Mediolanum Best Brands Dynamic Collection NA, que según información de ellos mismos es un fondo gestionado por Mediolanum International Funds Limited. Está categorizado como un fondo de asignación agresiva global en euros, lo que significa que invierte en una variedad de activos con una estrategia dinámica, prestar atención a esta última frase, y tiene una exposición significativa a las acciones. Aquí tener en cuenta que cuando la descripción de un vehículo de inversión como un fondo diga estrategia dinámica, lo que hace referencia es a que con mucha frecuencia se compran y se venden activos o acciones dentro del fondo, lo cual significa mucha rotación. Pero esto lo que quiere decir es que cada vez que el gestor compra y vende activos con mucha frecuencia, pasa por la caja registradora del broker, lo cual dispara los gastos por comisiones, y esto al final es malo porque repercute en el partícipe o en el inversionista particular, porque tiene que pagar mayores comisiones y estas comisiones restan de la rentabilidad potencial de ese fondo o de ese vehículo de inversión, por lo cual una estrategia dinámica por lo general es algo malo. Lo único que se puede controlar en las inversiones son los costos y los gastos por comisiones, ya que nadie te puede garantizar resultados futuros por rentabilidad. Y aquí la pregunta es, ¿cómo está diversificado el fondo? Esto es importante y lo vamos a ver a continuación. Desde el punto de vista geográfico, este fondo está invertido en un 62% en los Estados Unidos, en un 10% en la zona euro, en la zona no euro casi un 8%, en el Reino Unido un 5,61% y en Asia, solamente países desarrollados, un 4%. Desde el punto de vista sectorial, en tecnología tienen exposición del 22%, a salud casi un 16%, finanzas 15,48%, bienes industriales 11% y bienes de consumo cíclicos casi un 11%.
En principio, tengo que decir que esta diversificación en términos geográficos y en términos sectoriales no me disgusta, no me disgusta cómo está distribuido el fondo, pero hay una diversificación geográfica que en la práctica significa un mayor riesgo divisa. Por ejemplo, si estás en Europa, pues tu moneda es el euro, pero si estás invertido en los Estados Unidos, la moneda en la cual estás invirtiendo es el dólar, por lo cual te afectará el tipo de cambio euro-dólar. Si estás invertido en Suiza, te afectará el tipo de cambio franco-suizo-euro. Si estás invertido en el Reino Unido, te afectará el tipo de cambio libra esterlina a euro. O si hablamos de yenes o si hablamos de otra divisa, exactamente igual. El tema cuando estás diversificado geográficamente en ubicaciones distintas a tu moneda local es que te genera riesgo divisa. Y las monedas se pueden devaluar o revaluar. Y dependiendo de a cómo hayan sido compradas las posiciones, estas devaluaciones o revaluaciones pueden sumar o restar a la rentabilidad, lo cual en sí mismo significa un riesgo adicional al riesgo de mercado ofrecido por el activo en el cual estás invirtiendo. Pero en términos generales, todos los que no vivimos en los Estados Unidos tenemos que estar invertidos en los Estados Unidos porque es la mayor economía del mundo, por lo cual este riesgo de divisa pues es algo que, por lo menos en lo que respecta al dólar, es algo que tenemos que asumir. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son las principales inversiones de este fondo? Y aquí y sí que hay miga y hay algunos detalles. Como se aprecia a continuación, las cinco principales posiciones del fondo representan cerca del 48% del total de la cartera. Y observen que estas cinco principales posiciones son otros fondos de inversión. Esto, desde mi punto de vista, es malo. ¿Por qué? Porque el fondo Mediolanum, por lo menos en lo que tiene que ver con casi la mitad de su cartera, no invierte directamente en acciones o en bonos, sino que lo hace de manera indirecta a través de otros fondos de inversión. Y cuando inviertes a través de otros fondos de inversión, tienes que pagar comisiones a estos otros fondos de inversión, lo cual aumenta todavía más los gastos de operación del fondo. Y esto a su vez repercute en los partícipes y estas mayores comisiones restan de la rentabilidad potencial, algo que saldrá a relucir hacia de la mitad para abajo de este video, por lo cual te invito a quedarte. Así que hasta este momento, entre invertir a través de otros fondos de inversión, lo cual te obliga a pagar mayores costes por comisión y además tener una estrategia dinámica que eso significa que frecuentemente compran y venden activos dentro del fondo y esto dispara todavía más los gastos por comisiones, pues hasta este punto la cosa no pinta nada bien con este fondo Mediolanum. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles son los gastos y comisiones de este fondo? Aquí lo estamos viendo, son varios tipos de comisiones. Gastos corrientes, 2,89%. Esto es un robo, es un asalto a mano armada. Comisión de entrada, es decir, la comisión que te cobran por entrar. No te bonifican por entrar, sino que te castigan por entrar. Es un 3%, es un robo. Lo que ocurre es que la gente no se da cuenta de lo que está pagando o de lo que significa o de cuánto representa en términos de dinero. Hay una comisión de gestión máxima anual del 1,95% y una comisión de salida del 0%. Lo que yo puedo decir es que estas comisiones son una burrada. Y son tan altas que prácticamente hacen imposible para el inversionista ganar dinero a largo plazo. Esto es como que te desplomaran o como que te cortaran las piernas. Nunca podrás correr y por supuesto nunca podrás volar en términos de rentabilidades. Porque las comisiones son tan altas que reducen al mínimo esas rentabilidades potenciales. Como inversionistas particulares siempre debemos tener en cuenta que no podemos controlar o predecir el comportamiento futuro de la bolsa o del precio de cotización de los activos en los que invertimos, y que lo único que podremos controlar, lo único que está bajo nuestro control, son los gastos, las comisiones y los costos por las transacciones que nosotros pagamos al broker, a los intermediarios, a los distribuidores de productos financieros o al banco que nos está ofreciendo ese producto bancario. Eso sí que lo debemos controlar y lo tenemos que controlar porque si no nos podría ocurrir lo que vamos a comentar a continuación. Pero aquí la única manera de poner en contexto o de ser conscientes de lo que está ocurriendo
es comparando el desempeño de este fondo con otros fondos comparables o de la misma categoría, fondos similares a este medio LACNI. Y es lo que vamos a hacer a continuación. En ese cuadro que estamos observando, se pueden ver las principales métricas en términos de gastos y comisiones, así como el rendimiento año corrido, a un año, a 5 años y a 10 años, para todos los fondos comparables de categoría similar. Y observar lo siguiente, de entre todos estos fondos, aquí está el Medio LACNI, que es el que estamos analizando, el ING Global, el Evelyn Global Growth, el GAM Star Global Growth y el Fidelity Funds Global Multi Asset Dynamic. Entre todos estos, el que mayores gastos por comisiones tiene, adivinen cuál es, el Medio LACNI. Por lo demás, en términos de rendimientos, año corrido, un año, 5 años o 10 años, básicamente todos tienen rentabilidades similares, pero la gran diferencia es en términos de comisiones. Lo vamos a ver hacia el final. Las comisiones hacen una gran diferencia en términos de resultados, y por eso es que quiero que sea una variable en la cual le presten muchísima atención. Entonces observen que en términos de otros fondos comparables, tienen básicamente los mismos rendimientos en distintos periodos de tiempo, pero la gran diferencia está en términos de comisiones. El Medio LACNI es el más costoso. Pero sigamos con las comparaciones odiosas. Ahora vamos a comparar el fondo Medio LACNI con 5 fondos indexados al índice bursátil Standard & Poor's 500. Aquí incluiremos ETF indexados al S&P 500 y fondos de inversión tradicionales indexados al S&P 500. Se incluirán para este ejemplo las mismas métricas en términos de costos y gastos y comisiones y en términos de rentabilidades. Prestar atención, los gastos corrientes para el Medio LACNI son del 2,89%, que es un robo. Pero observen, los de ETF iShares Core Standard & Poor's, esto creo que es de BlackRock, las comisiones son del 0,03%, son insignificantes. Del Vanguard Standard & Poor's 500, también 0,03%. Del State Street S&P 500, 0,09%, un poco más altas, pero nada que ver con el Medio LACNI. El State Street Portfolio Standard & Poor's, que es 0,03, y el Fidelity 500 Index Funds, que es 0,015%. Son comisiones insignificantes en comparación al Medio LACNI. Pero ahora veamos la comparativa en rentabilidades. Año corrido, 1 año, 5 años y 10 años. Observen el año corrido del Medio LACNI, 4,97%. Y los demás fondos indexados, 10,5% en general. A un año, casi 14% para el Medio LACNI. Pero para los indexados, casi el 30%, más del doble. A 5 años, 4,79% el Medio LACNI. Pero para los indexados, 15% en general, casi más del triple. Y a 10 años, 4,26% para el Medio LACNI. Y para los fondos indexados, casi el 13%. Casi 3x la rentabilidad del Medio LACNI a 10 años. El Medio LACNI, mayores gastos por comisiones, pero menor rentabilidad efectiva. Van ganando por goleada los indexados. Y aquí ya vamos sacando conclusiones. Los resultados son muy malos y ponen de relieve porque es necesario tener muchísimo cuidado con los productos de inversión bancarios o productos ofrecidos por los bancos o comercializados por los bancos. Tener en cuenta que estos bancos, las redes bancarias, siempre te ofrecerán lo peor de lo peor de lo peor en términos de productos de inversión. Porque a ellos les interesa ofrecer los productos de mayores comisiones, porque ellos viven de las comisiones. Es lo más conveniente para ellos. Porque si vamos al detalle de este cuadro comparativo, al Medio LACNI no hay por dónde cogerlo. Este fondo te da por punta y punta, y de verdad que es una desplumada para el cliente en toda regla. Ahora vamos a hacer un comparativo directo entre un fondo indexado al Standard & Poor's 500 y el Medio LACNI, que he denominado Medio LACNI Desplumador Premium, porque es una basura de producto.
Esta comparación la vamos a realizar con las mismas métricas en términos de costos, gastos y comisiones, así como los rendimientos para diferentes periodos de tiempo. El gráfico o el cuadro es muy diciente. Gastos corrientes medio blando 2,89%, Fidelity 500 Index Funds 0,015%, unas comisiones muy bajas, irrisorias, insignificantes, y las grandes diferencias en términos de rentabilidades. Con estos fondos en mente vamos a calcular el crecimiento compuesto anual para ambos productos. A eso se le conoce como CAGR. Pero para los que no sepan qué es el CAGR o crecimiento compuesto anual, esta es una medida que se utiliza para describir la tasa de crecimiento anual promedio de una inversión durante un periodo de tiempo específico, considerando con esto el efecto de la capitalización. Por ejemplo, a través del CAGR, si inviertes $1,000 y después de 5 años logras tener $1,500, el CAGR o crecimiento compuesto anual promedio te dirá cuál es la tasa de crecimiento anual promedio que te llevó de ir de $1,000 a $1,500 de manera constante cada año. Ahora, para el caso que nos ocupa, estos fueron los resultados. El crecimiento compuesto para los últimos 10 años para el Mediolanum fue de 3,61%. En tanto, el crecimiento compuesto anual promedio para el Fidelity 500 Index Funds por los últimos 10 años fue del 8,65%, un poco más del doble en términos de crecimiento compuesto. Y la diferencia en términos de comisiones, pues ya sabemos que es brutal y a favor del indexado. La comparación es salvaje porque mientras los gastos por comisiones del indexado son ínfimos, el crecimiento compuesto anual para los últimos 10 años del indexado casi triplica la rentabilidad del producto bancario. Ahora pongamos todo blanco sobre negro con un ejemplo numérico y aquí sí que prestar atención e incluso tomar apuntes. Pero antes de continuar, quiero invitarte a nuestro consultorio financiero. Cuando tú tengas dudas sobre un producto de inversión, sobre una estrategia, sobre alguna oportunidad, sobre algún producto bancario que te están ofreciendo, sobre cualquier vehículo de inversión que te están comercializando, vamos a hacer una sesión que se llama consultorio financiero. Será totalmente gratuito, todos están completamente invitados, pero las plazas son limitadas. Si quieres estar allí para formular tus preguntas durante el consultorio financiero, te debes inscribir o registrarte, ponerte en lista de espera utilizando el enlace aquí debajo. Ahora sí, pongamos todo blanco sobre negro con el siguiente ejemplo numérico. Vamos a suponer que invertimos $5,000 hoy, pero que además vamos a invertir cada mes $200 durante los próximos 20 años. ¿Cuál es la pregunta que quiero responder? ¿Cuánto dinero tendré acumulado dentro de 20 años? Suponiendo, y digo suponer porque recordar que las rentabilidades pasadas no garantizan potenciales rentabilidades futuras, pero suponiendo que la rentabilidad anual promedio de los próximos 20 años de estos dos fondos de inversión será igual al CAGR o el crecimiento compuesto anual promedio que acabamos de calcular para ambos fondos. Recordemos que el CAGR calculado para el Mediolanum fue del 3,61% y para el Fidelity del 8,65%. Tendremos en cuenta para estos cálculos los gastos por comisiones pagadas cada año y aquí están los resultados y aquí es donde uno se pone en modo asesino o serial killer. Observar que con los datos, el valor futuro acumulado, si invertimos a través del Mediolanum Best Brands Dynamic Collection, con un crecimiento compuesto del 3,61% y unos gastos anuales del 2,89%, dentro de 20 años habría acumulado $56,000. En cambio, con el Fidelity 500 Index Funds, que tiene un crecimiento compuesto del 8,65% y unos gastos anuales del 0,015%, en este caso el valor futuro acumulado dentro de 20 años será de $149,000. Es una gran diferencia, es una diferencia monstruosa, porque los resultados son contundentes. Pero vamos a meter más sal en la herida, y no es para mi amigo, sino para que ustedes se den cuenta con la cruda realidad.
Vamos a calcular a continuación cuáles serían las comisiones pagadas en dólares para cada fondo por separado durante los próximos 20 años, teniendo en cuenta las variables de cálculo anteriores. Y aquí es donde nuevamente sé que te pones con el cuchillo en la boca y en modo asesino. Con el Mediolanum, en 20 años pagarías más de 18 mil dólares únicamente en comisiones. Y con el Fidelity, en 20 años solamente pagarías 185 dólares en comisiones. Sigue siendo una barbaridad porque el producto, el fondo de inversión de Mediolanum es una porquería. Es del tipo de porquería que le meten a sus clientes en los bancos. Pero para que todo se vea más claro, metamos todo en un mismo cuadro. Aquí se aprecian las diferencias en términos de gastos corrientes, en términos de crecimiento compuesto anual promedio, en términos de valor futuro y en términos de comisiones pagadas. Observen que con los datos en la mano es mucho más fácil tomar decisiones, pero sobre todo es mucho más fácil evitar que te roben, que te vean la cara de tonto, que te estafen porque no tienes la información, porque no tienes el conocimiento o porque no tienes el criterio para realmente poder comparar entre distintas alternativas. Lo que los inversores particulares deben tener en cuenta siempre y en todo momento es que cuando contratan un producto de inversión por el que pagan altas comisiones, es que esto es una transferencia directa de riqueza desde sus bolsillos hacia los bolsillos del banco o del distribuidor o del broker que les está ofreciendo este producto de inversión. Es decir, todo lo que tú no te ganas se lo está ganando realmente el banco. Tener en cuenta que en el caso de Mediolanum, el inversor particular después de 20 años acumula 56 mil dólares. Pero es que además, según los siguientes cálculos, de su bolsillo han salido 53 mil dólares. Cuando le sumas los 5 mil dólares iniciales, más los 200 dólares que mes a mes va invirtiendo durante los siguientes 20 años. De su bolsillo salen 53 mil dólares de su bolsillo y con la revalorización, descontando comisiones, en 20 años, invirtiendo 53 mil, obtienes 56 mil. Es un robo, no ha hecho nada con su dinero. El banco es el que se ha enriquecido. Es decir, los 18 mil dólares de comisiones que ha cobrado este fondo Mediolanum representan el 34% de los 53 mil dólares que ha aportado el cliente. Es una salvajada, es un robo y es una canallada realmente. Ahora, este es el cálculo manual. Aquí es como llego a la cifra de 53 mil, que es lo que realmente sale del bolsillo del cliente. Y aquí, con este gráfico, es como se puede ver la evolución de ambos fondos a lo largo de los siguientes 20 años. Con el fondo indexado Fidelity Index Standard Poor's 500, llegas a 149 mil dólares en 20 años, invirtiendo 53 mil a lo largo de estos 20 años. Con el Mediolanum, en 20 años tendrás 56 mil, habiendo invertido de tu bolsillo 53 mil. Es decir, en 20 años no has hecho nada, porque si esto le descontamos la inflación, pues quedas en nada. Has perdido toda tu capacidad de compra o tu poder adquisitivo. Y este gráfico precisamente es el que muestra las grandes diferencias entre la inversión activa y la inversión pasiva. ¿Qué es la inversión activa? Cuando tenemos un gestor que está tomando decisiones constantes de comprar y de vender y que lo hace a criterio propio, según su inteligencia, según las oportunidades que va observando. Y la inversión pasiva es cuando tenemos un fondo de inversión como el Fidelity, por ejemplo, que esto no es un consejo de inversión, que sencillamente replica a un índice. Cuando invertimos de forma activa, estamos confiando en un gestor. Cuando invertimos a través de un indexado, estamos invirtiendo en el mercado porque se está replicando el mercado. Ahora, te voy a compartir las 10 principales diferencias entre la inversión activa y la inversión indexada, con el objetivo no solamente de que eviten ser robados, sino también de que tomen mejores decisiones de inversión. Así que prestar atención y al final les voy a hacer una invitación para que no se la pierdan. Primera diferencia, el rendimiento potencial. La inversión activa intenta superar el rendimiento del mercado a través de la selección de acciones y otros activos. La inversión indexada busca replicar el rendimiento del mercado haciéndole seguimiento a un índice específico. Esto es que dicen que el 85% de los fondos de inversión activa no superan al mercado. Pero es que además de no superarlo, cobran
cobran comisiones superiores a las que cobran los indexados, que es lo que acabamos de observar. Ahora, segundo punto, costos y comisiones. Inversión activa generalmente tiene costos y comisiones más altos debido a la gestión activa. Más trabajo, más cobra, supuestamente, independientemente de los resultados. Y la inversión indexada tiene costos y comisiones significativamente más bajos, ya que se gestiona pasivamente y tiene menos transacciones, solamente tiene que hacer un rebalanceo y un reequilibrio de carteras. Tercer punto, estrategia de gestión. Inversión activa implica la toma de decisiones constantes sobre qué valores comprar y vender. Inversión indexada se gestiona de manera pasiva, simplemente manteniendo una cartera que refleje al índice al cual le hacen seguimiento. Riesgo. Inversión activa puede tener mayor riesgo debido a la concentración en ciertos valores y la naturaleza especulativa de las decisiones. Inversión indexada tiende a ser menos riesgosa, ya que está diversificada en muchos valores. Aquí pueden ver las otras variables o las otras principales diferencias entre la inversión pasiva y la inversión activa. Ustedes tienen que tomar una decisión acerca de cuál es el tipo de estrategia que más les conviene. Con los datos, creo que aquí ya más o menos vimos por dónde van los tiros. Quiero confesarles que todo este análisis del fondo Mediolanum y después compararlo con otros fondos similares, con las métricas en términos de costos, gastos y comisiones, en términos de rentabilidades en diferentes periodos de tiempo, después su comparación con fondos indexados y la naturaleza de distintas estrategias de inversión, toda esta investigación la hice utilizando inteligencia artificial. Y a lo que los quiero invitar es a un webinar que realizaremos este próximo domingo, para el cual hay lista de espera y las plazas son limitadas. Y en ese webinar explicaremos cómo utilizar la inteligencia artificial para tomar decisiones de trading y decisiones de inversión. Análisis técnico, análisis gráfico, análisis fundamental, análisis de noticias, comparación de activos, de averiguar cuál es el contenido de un producto de inversión. Todo lo que hace falta para reducir el tiempo que nos toma tomar nuestras decisiones y realizar nuestras investigaciones. Si quieres estar allí, aquí debajo te dejo el enlace. Si este video te ha gustado, pulgar arriba para que el algoritmo de YouTube nos dé mucho amor, compartir este video y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.